En un ambiente tenso, el Real Palacio abrió sus puertas a los personajes que impulsaron el movimiento independentista en Guatemala. La reunión, en la que se trataría el tema, comenzó sin mayores retrasos con la asistencia de no menos de 50 personas, mientras que en la antesala, el corredor y en otros sitios del inmueble se congregaron más pobladores. El acto que desencadenaría en la liberación de Guatemala de la corona española comenzó con la lectura de los documentos llegados de Chiapas, después se procedió a escuchar la opinión de los asistentes. El primero en pronunciarse fue el arzobispo Casaus y Torres, quien dijo que no había nada que resolver hasta que España tomara una decisión respecto del plan de Iguala, en el que Agustín Iturbide proclamaba la independencia de México. Le siguió el brigadier Gavino Gainza, quien a pesar de mostrarse vacilante, se pronunció a favor de declarar la emancipación pero en unión con México. A su vez, José Cecilio del Valle comentó que al no haber representación en todas las regiones del Reino de Guatemala, se carecía de autorización para decidir en forma definitiva acerca de la independencia. No obstante, era conveniente declararla. Después de escuchar los razonamientos de los antes mencionados, se procedió a la votación, la cual se llevó a cabo aproximadamente a las 11 de la mañana. Dos terceras partes estuvieron a favor de lo propuesto por José Cecilio del Valle, luego la noticia se esparció por toda la ciudad. La declaración del 15 de septiembre de 1821 no significó la independencia absoluta, pues a partir de este suceso surgieron corrientes ideológicas en pro de la unión con el naciente Imperio Mexicano. Las familias pudientes del país fueron las primeras en desear la anexión, pues soñaban con formar parte de una futura nobleza americana. Esto dio paso a que Agustín Iturbide, emperador de la nación azteca, invitara a Gavino Gainza a unirse a México. Y fue así como el 5 de enero de 1822, Centroamérica se unió al Imperio Mexicano. La caída de Iturbide terminó con el dominio de ese país sobre la región y el 24 de junio de 1823 se instauró la Asamblea en la ciudad de Guatemala, la cual declaró la anexión a México como hecho violento y tiránico y la anularon. El 1 de julio de 1823 fue proclamada la independencia general y absoluta de España y México. Para DCA TV informó Jarvín Yelmo.